Dentro de nuestra Iglesia Católica, hoy día estamos celebrando 53 años de canonización de nuestro santo peruano, Martín de Porres, hecho por el Papa Juan XXIII, que ahora es, bueno, santo también de la Iglesia, ¿no? Bueno, ahora, ¿siempre se acostumbra, digamos, a realizar este tipo de misas, o es que después de la canonización ya recién comenzaron a realizarla? Mira, una vez sucedida la canonización, reconocido por la Iglesia a Martín de Porres como santo peruano, se vienen ya suscitando estas celebraciones, ¿no?, todos los días, o mejor dicho, todos los 6 de mayo de todos los años, ¿no? En este año también el convento de Santo Domingo nos convocó a todas las hermandades, tanto de Lima como del Norte Chico y del Sur Chico, a una procesión de integración martiniana, en la cual hemos participado el día 3 de mayo en la ciudad de Lima. Hemos tenido la oportunidad, la gran oportunidad, de cargar, portar la sanda de San Martín de Porres en la de Santo Domingo, ¿no?, conjuntamente con la hermandad de Chancay y con la hermandad de Guaral. Hemos tenido una participación exitosa ese día. Bueno, nosotros recordamos que llegaron las reliquias, por ejemplo, de San Martín a la iglesia. Estuvieron, digamos, para que la población pudiera estar cerca justamente de él. Eso fue con motivo de los 50 años de canonización, ¿no? Se hizo todo un periplo por todo el país, organizado pues por el convento de Santo Domingo y por la hermandad de San Martín de Porres y San Juan Macías de Lima, ¿no? Por eso. Es el santo moreno del Perú, San Martín. Sí. Así es, el santo nuestro que nos representa a la humildad, representa a la caridad de nuestro pueblo peruano, ¿no? ¿Y por qué la fe a San Martín? ¿De repente algún milagro, o aquí también hay personas que con los rezos les ha podido ayudar? Bueno, personalmente varias cosas, varias demostraciones a través de él, nuestro padre se ha hecho presente siempre, ¿no? Y bueno, hay personas que han dado testimonios vivos, ¿no? El año pasado se personó, había un niño que ya está grande, tenía unos 15 años, que tuvo una enfermedad incurable, y solo bastó que la fe de los padres llevaran una estampa de San Martín de Porres a donde estaba en su lecho de muerte ya, y como si hubiera sido quitado con una mano, ¿no? Dio testimonio y está siendo tramitado ante la Hermandad de Lima para que lo haga llegar al Vaticano como una demostración de que nuestro santo patrón está siempre con nosotros, ¿no? ¿Qué decirle a todos los fieles de San Martín? ¿Qué decirle a todos los fieles de San Martín? Bueno, invitarlos siempre a participar con nosotros, ¿no? A participar con nosotros en nuestra hermandad. Invitamos siempre a todos. Nosotros nos reunimos todos los primeros domingos de cada mes acá en esta parroquia. Hoy día los invito al recorrido que tenemos, no muy extenso como otros días. Tenemos acá por Félix B. Cárdenas, subimos todo lo que es Irene Salvador, El Milagro, salimos a Bolivia y luego regresamos por lo que es la Panamericana, de regreso al templo. ¿Sí?